Me encalambré ahí por estar subiendo más. No está sosteniendo. Voy a mover el tornillito aquí con la mano, a ver si lo tanteo. Aquí está. Un poquito a la derecha para que no quede en 500, sino al menos en 1000. Pero si toca estarle moviendo el carburador es porque algo se alteró. O sea, las válvulas están... Se suena mucho que... Sobre todo creo que la de escape, la que suena mucho cuando ya está caliente. Ahorita lo podrán notar. Uy, qué miedo esos rayos. Vamos a ver si no nos mojamos. Voy a ir a entregar un monitor por allí a los lados del centro de Medellín. Y ya son como las 3 y pedazo de la tarde, entonces a esta hora casi siempre llueve. Entonces es un reto. Que miren que para allá se ve como... O sea, no se logra ver claramente la parte del fondo de la ciudad. Lo que quiere decir que puede que sí esté lloviendo, pero unas nubes de agua. Ahí vamos. Parcero como tiene ubicada su cámara de acción. La lleva encima del casco. Pues ahí yo no lo recomendaría mucho porque cuando uno va a una velocidad muy alta el viento le pega bastante. Y está grabando en formato vertical. O sea, sí se ve muy bien porque la GoPro tiene el ángulo de ojo de pez, 180 grados, y si usted lo pone así, sí se va a ver bien la moto. Lo malo es que ahí arriba el viento da demasiado duro. En cuanto al audio se va a escuchar repaila. Uno presenta pues mucha más resistencia al viento y puede ser maluco. Que yo un día la puse ahí arriba y también sentía como el peso de la cámara estaba acá arriba. Entonces cuando yo me moví así, pues aquí también se siente el peso de la cámara, pero arriba creo que me tiraba como para atrás y cuando me daba yo me iba tirando la cabeza hacia atrás, como alzando la cabeza. ¿De dónde ubicar la cámara? ¿Cuáles serían los mejores ángulos? ¿Qué es el mejor? Me da miedo esa fotomulta porque no tiene los números ahí cuando se va a activar el amarillo. Entonces, siempre que todos los semáforos de la ciudad tuviera eso, para que la paciencia de la gente pues, al menos fuera controlada por eso, que sepa que tiene que esperar 40 segundos, se parche. Se pillaron que el carro de atrás me pitó, porque aquí el amarillo, cuando no hay cámaras de fotomulta, significa acelere y fue puto. No, ese maldito se cerró mucho. Do it! Nothing is impossible! Yeah. A ver que yo paso mejor por aquí, tranqui. Take it easy. Just do it. Qué vaina linda, ¿no? Pero madre mía, Willy, ¿qué haces aquí, compañero? Pero ya estamos en horas de la tarde, casi que finalizando la tarde, tipo 5 y 20 más o menos. Y ya entregué un monitor, le compré un monitor al cliente que le vendí, porque yo soy negociante, compro y vendo. Y aquí lo llevo, no me llovió, gracias a Dios, porque igual me tocó retornar con un monitor.
iba a vender una tarjeta de video, pero el otro cliente no me respondió. O sea, quería matar dos pájaros de un tiro, pero no lo pudo. Me devuelvo para la casa porque comienza la hora pico, más o menos a las 6 de la tarde. Pues para que no sea tan tediosa la movilidad. Vale, estamos en la H. La KH. AH. O sea, que la moto se ve que está nueva, de tener por ahí y muchos 1000 kilómetros de recorrido. ¿Qué significan las letras en la moto, el modelo? Ahorita estamos en la H. Obviamente, si usted ve una moto placa A, va a ser vieja, porque estamos en el 2024. A medida que van matriculando los vehículos, van gastando las letras. Y ya pasamos por A, B, C, D, F, G, H. Ya vamos casi que a la mitad. A mitad del abecedario. Tenemos un agente de tránsito cumpliendo la función de un semáforo. Excelente. Pues que hora que estuviera malo el semáforo, pero pues, pues, ahí no está haciendo nada. La platica de los medellinenses se perdió ahí. No, aquí está la policía. Oh. Dale, ya la cagué. ¿Quiere que lo levante un man que va grabando o qué? Para eso se paga seguro. Somebody touch my spaghetti.